Ayer se celebró el primero de los tres actos de clausura organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüimes como cierre del curso 2018-2019. El alumnado de las áreas de música y movimiento, formada por Movidanza 4 y 5 años, Educación Musical Temprana 6 años y Teatro Infantil 1 de Agüimes, fueron los encargados de abrir estos actos de clausura con la puesta en escena del espectáculo de la música clásica al cine, en el que se contó con la colaboración de la banda municipal de Agüimes. El segundo acto de clausura, titulado La Escuela de Música Sala a la Calle, tendrá lugar el lunes 24 de junio a partir de las 7 de la tarde en dos escenarios del casco histórico de la villa, Plaza Nuestra Señora del Rosario y fachada Casa Museo Orlando Hernández. El tercer acto de clausura de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro tendrá lugar el martes 25 de junio a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Agüimes, donde actuará el área de danza y el alumnado de Teatro 3. Las personas interesadas en acudir a este acto tendrán que retirar sus invitaciones en la sede de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüimes, ubicada en la calle Morán número 6 en el casco histórico. Para más información pueden llamar al teléfono de la escuela 928-78-91-95. El Teatro Auditorio Agüimes acogió ayer miércoles 19 de junio el acto de entrega de orlas del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüimes correspondiente a la promoción 2017-2019. 271 alumnos y alumnas de 22 grupos recibieron sus orlas pertenecientes a los ciclos de grado medio y superior de las familias profesionales de actividades físicas y deportivas, administración y gestión, energía y agua, formación y orientación laboral, hostelería y turismo, idiomas, informática y comunicaciones, sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad y relaciones con las empresas. Durante el desarrollo del acto, amenizado por las actuaciones musicales del profesorado y que contó con la presencia del alcalde y la concejala de Educación, Óscar Hernández Suárez y Rita Esteves Monzón, respectivamente, se procedió también a la entrega de un obsequio a las empresas que colaboran y trabajan con el CIF Villa de Agüimes. Este sábado 22 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga, tendrá lugar el estreno de la obra de teatro El Peculiar Museo de Mr. Rico, escrita y dirigida por José Juan Robaina, donde se significa una peculiar y muy sugerente visita al museo. Es una obra muy divertida, siguiendo un poco la línea que llevamos hasta ahora, donde actúan, cantan, hay sorpresitas. Esto no podría hacerse sin la colaboración de los padres que están ahí dando el callo, ayudando en los ensayos, montando los escenarios, en fin, maravilloso. Muchas gracias para ellos también. Las personas que deseen acudir al estreno de la obra pueden retirar la entrada una hora antes en la taquilla del Teatro Cruce de Culturas al módico precio de 1 euro. Con esta actividad se clausura y servirá como colofón al taller de teatro que el colectivo sociocultural Pico Viento lleva impartiendo desde el pasado mes de enero de 2019 hasta este mes de junio. Este es el octavo año que el colectivo lleva a cabo este taller de teatro en el que han participado 30 niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 14 años. Tanto el taller de teatro como la representación teatral están organizadas por el colectivo sociocultural Pico Viento del Cruce de Arinaga y la Concejalía de Participación Ciudadana y Dinamización Social, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes y el Cabildo de Gran Canaria.